Bien, este video será algo corto, ya que no son muchas las cosas que deba decir al respecto, pues sin contar el shitpost, solo tengo dos videos. En la vida nada es perfecto, y este caso, no es la excepción. Hoy vengo a exponer los errores cometidos en mis anteriores videos. Quiero que mi audiencia esté lo mejor informada posible en mis videos, y, o no sabía de estos detalles, no cuantifiqué bien, o simplemente se me olvidaron ponerlos. Además, voy a hablar sobre el rumbo que tomará el canal, y proyectos a futuro. Sin más dilaciones, comencemos. Primer video a tocar, es la video respuesta a Nokia espiritual, abro paréntesis, Demian Darkness para los amigos. Cierro paréntesis. Que a mi sorpresa resultó ser un video más cutre de lo que esperaba, debido a la falta de explicación de parte mía, o errores garrafales que mencionaré a continuación. Si no mal recuerdan, en el video mencioné lo siguiente. ¿Me estás diciendo que la velocidad de un auto viene de su combustible? Lo que quiero decir, es que las estrellas solo sirven como combustible para el planetarium, siendo esta que va a esas velocidades, no por las estrellas. Algo que no mostré en el video, fue que la propia Rosalina menciona que sin las estrellas, el planetarium no podría desplazarse, como se ve en esta escena. Más tarde, mencioné que Mario no podía moverse a la velocidad del sonido, ya que este necesitaba power-ups para alcanzar esta velocidad, cosa la cual no quiere decir nada pues según este usuario aún así seguiría pudiendo alcanzar la velocidad del sonido. Pero este dato no sé de dónde se lo sacó, jamás en mi vida había oído que caminar por las paredes es velocidad del sonido. Siquiera se tomó la molestia en cuantificar o buscar una prueba real de que caminar por las paredes te dé esta velocidad. Tampoco es que me salve de no explicarme bien. Yo me refería a que Mario no puede alcanzar la velocidad del sonido en su estado base, cosa que yo pensaba a lo que el usuario se refería. De todas formas, es probable que este sí alcance la velocidad del sonido, por algo que mencionaré más adelante. Luego mencioné que existía una guía que decía el por qué Mario no sobrevivió al agujero por sí solo, sino que con ayuda de los destellos y Rosalina, mencionando que en la descripción dejaría un enlace que llevaría a una página, para así descargar la guía. Lamentablemente, esta página fue cerrada por razones que desconozco, pero, afortunadamente, logré conseguir el fragmento en donde esto se menciona, a continuación se los muestro. Como se ve aquí, se menciona que Rosalina ayudó a Mario y a Peach a sobrevivir al Big Bang del final del juego, diciendo que esta creó un escudo para protegerlos a ambos. Lamento no haber puesto este fragmento en el video, pero quería terminarlo lo más rápido posible debido a causas externas. Aclarado esto, hora de pasar a mi siguiente punto. En esta parte creo que hay gente que se pudo haber confundido. No, yo no estaba invalidando el primer punto de Nokia, diciendo que la hazaña de Bowser era un outlier porque solo lo podía hacer Super Bowser, me refería a lo segundo que dijo él, diciendo que las bolas de fuego del Bowser normal y de Dry Bowser eran capaces de destruir estructuras, a lo que yo dije que eso solo pasaba con una transformación de Bowser, en este caso, Super Bowser, no con los ejemplos que estaba dando él. Además, dije que eso solo se vio en Super Mario Bros. Wii, juego en donde el Tanuki dorado no se ve en ningún lado. Quiero agregar, que en ningún momento se vio que estas pudieran destruir estructuras, siendo esto algo que ocurre progresivamente, pues apenas y si se vio que estas podían destruir varios muros. Pasando a la parte de Sonic, yo dije que Mario jamás ha entrado a la atmósfera de un planeta ileso. Cosa que es falsa debido a lo que demostré en mi video de Zabok vs Bowser. De todos modos lo que dijo el usuario está mal por lo que dije en el video. De nuevo, en un cuadro de texto mencioné que el Tanuki Suite es una habilidad in-game, cosa que jamás respaldé. Así que comienzo a explicar. La mayoría de power-ups de Mario no se pueden tomar en cuenta, ya que estos no han sido mencionados en algún momento de la historia de los juegos, o se han visto en alguna cinemática. Lo mismo aplica para el Tanuki Suite, que encima solo lo puedes obtener muriéndote 5 veces en el juego, por lo que está más que claro que este solo forma parte de lo in-game. Y ya para acabar con el video de Nokia, me gustaría agregar algo que no dije en mi video. Bien, el usuario plantea que Mario, haciendo uso del Tanuki Suite, puede soportar toda la furia de Super Sonic, y que este es capaz de destransformar a este último. A lo que yo digo. ¿Cómo se supone va a hacer eso?
No solo bastaría con que Mario resistiera el aura de Super Sonic y ya, sino que también este pueda soportar sus golpes, golpes de un ser capaz de dañar a un ente como Solaris, que como mínimo debe ser universal. Decir que el Tanuki Suit puede aguantar eso es muy NLF, sin mencionar que este carece de hazañas reales. Y por favor, ¿cómo crees que Mario, un ser que en su máximo apenas le da para destruir un bloque pequeño de ciudad, pueda dañar a Super Sonic a tal punto de hacer que este se destransforme? Es como si comparases a una hormiga con un sol, la resistencia del Sonic base ya de por sí es muy superior a la fuerza de Mario, ahora imagínate eso pero multiplicado por 8000. Ahora, pasemos al siguiente video, el versus de Bowser y Zabok. Ah no, esperen, aún hace falta la mayor cagada del video, la parte final. ¿Qué quieren que diga aquí? Dije que, supuestamente, Sonic tiene velocidad inconmensurable, basándome en la versus Battle Wiki para afirmar eso, y que este puede restaurar el espacio. Primero, la versus Battle Wiki es una de las peores cosas de las que te puedes guiar a la hora de analizar a un personaje, pues los análisis hechos en esta suelen tener muchos errores. Segundo, restaurar el espacio no tiene nada de velocidad inconmensurable, es un mero hacks. No sé de dónde lo saqué XD. Por último, les voy a poner la escena en donde se menciona que Sonic puede restaurar el espacio, ya que ni siquiera me tomé la molestia de ponerlo en el video. Y bueno, eso sería todo de parte de esa video respuesta, y ahora sí, paso al versus de Bowser y Zabok. When that thing goes through time, it tears space apart, leaving the areas empty and dead, and sticking them in this weird white limbo. When the Sonics accelerate through time, they fix space, returning color and life. Y seré mucho más breve que antes, pues el video al ser más corto, y al ser uno hecho por un yo menos apresurado, no posee muchos errores. En la parte de Bowser, dije que él tiene la misma reacción que la de Mario, pues este podía bloquear ataques de este último, y Mario podía esquivar balas de cañón. Esto es algo que jamás deben de hacer, pues la reacción no es lo mismo que la velocidad de combate. Aún así, Bowser debería ser al menos comparable a Mario, no por nada se mostró superior por unos momentos. Luego, dije que este tenía la capacidad de crear materia, haciendo aparecer picos o rocas de la nada. Esto chicos, no es creación de materia, es reality warp, pues este no estaba creando cosas, literalmente hacía aparecer los objetos de la nada. Después dije que Bowser tiene psicoquinesis. Ahí mismo demostré el porqué, pero por si no quedó claro, en la primera cinemática se intuye que este fue el que levantó a Mario al tener el círculo la misma coloración que la de su magia. Y en la segunda cinemática, se sabe claramente que es Bowser. Les dejo la escena aquí para aclarar las cosas. En la ficha de resumen, puse que la fuerza de Bowser le da para destruir un edificio, y de hecho, si solo hablamos de Bowser individualmente, tiene esta fuerza. Sin embargo, hay que recordar una cosa. Bowser puede crear clones de sí mismo usando power-ups, los cuales tienen sus mismas capacidades, solo variando en la resistencia. Entonces, si tomamos en cuenta eso, en conjunto con sus clones Bowser podría generar la suficiente fuerza como para destruir 5 edificios, el equivalente a un bloque pequeño. En la misma ficha, puse que Bowser tenía una velocidad subsónica, por power scaling con Mario. Aquí cuantifiqué mal directamente. Veamos. Las bolas de cañón pueden alcanzar una velocidad máxima de 450 metros por segundo, y la velocidad del sonido es de 343,2 metros por segundo. Haciendo los cálculos, esto equivaldría a que Bowser tiene una velocidad de Mach 1.5 aproximadamente, pero no sabemos la velocidad que alcanzaron los cañones, aunque, por lo dicho antes se sabe que al menos debería ser transónico. Por último, el armamento de Bowser puede ser el que él desee, al poseer Reality Warp. Ahora, para acabar con el video, pasemos a la parte en la que hablo de Zabok. El único error aquí, sería la fuerza de Zabok. Cometí un error garrafal al decir que Zabok apenas podía destruir una casa, pues en esos momentos no hallaba nada que hiciera alusión a la fuerza que le daban a este último.
y no podía estar más equivocado. Verán, resulta que la máquina que Eggman usó, la cual él mismo describe como su arma definitiva, y por ende debería recibir PS de sus anteriores inventos, usaba como fuente de poder la energía del planeta. Energía que fue repartida entre los 6 Deadly Six, y por ende, Zabok debería tener una gran parte de esta energía, por lo que, como mínimo debería ser planetario. Cabe aclarar que, mucha gente usa como argumento el hecho de que, en Sonic Forces se dice que los clones hechos por Infinite tienen la misma fuerza que sus versiones originales. Esto no es más que una malinterpretación. Esta mención hecha por Shadow es dicha en el sentido de que no son inferiores a los originales. El juego te lo deja muy en claro, pues estos mismos demuestran que pueden hacer cosas que los originales no, como se vio con Metal Sonic, que podía aumentar su tamaño, o con el mismo Zabok, que podía crear robots. Esto es más explícito en la versión japonesa del juego, pues aquí se dice claramente que estos clones no son inferiores a los originales. Por ende, las versiones originales no escalan con sus clones. Aquí les muestro la escena en cuestión. Entonces, ¿está bien el resultado visto en el video? Sí, y no. Como dije, Bowser es superior a Zabok, pero no es por las razones que di en el video. Bowser le gana a Zabok mediante sus hacks, pues este puede hacer cosas como arpearlo, o hacerle un BFR creando un portal hacia el espacio. Sé que muchos no están de acuerdo con la velocidad que le di a Zabok, pero vamos, este no ha demostrado ninguna hazaña de velocidad destacable comparado a lo de Bowser. En lo único que le gana, y con una gran diferencia aclaro, es en la fuerza y la resistencia. Pero eso no te sirve de nada si tu enemigo te supera en velocidad y tiene opciones para matarte. Si es que de casualidad encuentran alguna hazaña de Zabok que no haya mostrado en mi video, me gustaría que me la dejasen en la caja de comentarios, aunque dudo mucho que la encuentren. Ah, y les recuerdo que las cosas mostradas por los clones que no han demostrado las versiones originales, no son escalables. Por ende no podemos decir que Zabok tiene una velocidad comparable a la de Sonic, por lo mostrado en la intro de Sonic Forces. Ahora, pasemos a lo que les interesa. La situación del canal. Bien, es el momento de contestar, quizás, una de las preguntas más frecuentes de mis suscriptores. ¿Por qué el canal es tan inactivo? Esto lo puse en la descripción del canal, pero no creo que mucha gente lo haya leído. Esto es simple, soy alguien que hace videos por hobby, y no me suelo preocupar mucho por la actividad del canal. Si no subo videos, o es por flojera, o es por falta de ideas, o por simple falta de motivación. Pero ahora, quiero que las cosas sean diferentes. Esta es una de mis metas para este año. Quiero subir, al menos, un video al mes. Y no dejar con polvo este canal. Consideren esto como un regalo mío, pues comenzaré a hablar sobre los próximos vídeos para el canal. Bien, el primer video sería un análisis a Naso, de Naso Unleashed. De hecho, estaba trabajando en este último antes de hacer este video, así que, consideren como un hecho que este viene luego de haber subido este otro. Quiero agregar, que este sería el último video de análisis de poder que haría por el momento, ya que no quiero que mi canal se estanque en una sola temática. El segundo, sería un versus entre Drácula, de la serie de Castlevania, contra Dio Brando, de JoJo's Bizarre Adventure. Y no, estos vídeos no van por orden, los estoy mencionando a como se me vengan a la mente. Ah, por cierto, este versus reemplazará al Kenshiro versus Dio que quería hacer antes. El tercero está relacionado al anterior, y es uno de los vídeos que quería hacer hace tiempo. Estoy hablando de la crítica a Castlevania, la serie de Netflix. En serio, no sé por qué la gente lo pone en un pedestal, diciendo que es una obra maestra, cuando no está ni de cerca de serlo. No crean que vaya a subir este video pronto, primero tengo que terminar de ver la tercera temporada, sin mencionar que con el tema del COVID-19 es difícil que pueda ver Netflix por la cantidad de gente que está ocupando la televisión. El cuarto, sería un video hablando sobre los temas reciclados en los videojuegos, que vendría a reemplazar el video de músicas de Mario. Otro sería una colaboración que tenía planeada hace un tiempo. Junto a mi amigo, The Misty User, haré un video desmintiendo cosas inventadas por el fandom de cierta cosa, ya sean videojuegos, series animadas, etc.
Estos serían todos los videos que tengo planeados hacer por el momento. Es posible que conforme avance el año se me vengan más ideas a la mente. No sé, de hecho ahora se me ocurrió hablar sobre las esmeraldas del Caos. Tengan asegurado que intentaré no dejar muerto al canal XD. Por último. ¿Recuerdan a Alpha Squad? Pues olviden que existe, el grupo fue un fracaso. Jamás nos pusimos de acuerdo cuál era el video que queríamos subir. Yo ahora estoy en otro grupo, cuyo líder es mi buen amigo Drake, el Chaser Tard XD. Les daré más información al respecto en otros momentos. Por ahora, eso fue todo por mi parte. Yo me despido. Soy Yelus, mejor conocido como Tref, o Ken Speedway. Hasta la próxima, cambio y fuera. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente.